canaltro.com. El Consejo Directivo de Aqualago indicó que el parque acuático no está en liquidación. El anuncio se hizo en las últimas horas luego de una extensa reunión de los corporados. En dicha junta se eligió por unanimidad al ingeniero y alcalde Rodolfo Hernández como nuevo presidente de la entidad turística. De inmediato, el mandatario local designó como su delegado ante este cargo al subsecretario de Desarrollo, Jorge Nieto. Para el alcalde de Bucaramanga es una prioridad la reapertura del acuaparque y se trabajará para que este objetivo se haga realidad.